El personaje de Zaun está a 2 días de aparecer, así que hoy vamos a ver las cartas que posiblemente vaya a traer en la siguiente mini caja. Hola, ¿qué tal? Aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y como saben, ya en el evento nos confirmaron las primeras dos cartas para los señores del tiempo. No las vamos a ver porque ya lo vimos en otro videito. Pero de una vez menciono, hay solamente 16 cartas Time Lore, de las cuales una es un sincro que el mismo deck no puede sacar. Entonces vamos a ignorar esa carta. Y también mencionar las cartas de trampa, son 3 cartas de trampa que también ya las habíamos visto antes. Una habilidad te va a poner la primera. Y bueno, estamos casi seguros que sí van a salir las 3. Igual si quieren ver el otro videito, links en la descripción. Y bueno, antes de empezar con el monstruo insignia, recordarles que ya estamos a punto de llegar a los 40.000 suscriptores. Recordarles que va a haber un pequeño sorteo cuando lleguemos a eso. Así que no olviden suscribirse al canal. Casi el 50% de las personas que ven los videos no están suscritas. Así que ese 40-50% se suscribe, llegaríamos en un solo día. Aparte que apoyan muchísimo al canal. Ahora sí, empecemos con este, el amo del tiempo definitivo. Esta en teoría tiene que estar llegando, pero no sabemos si va a ser para la caja o así como pasó con Shun, que sea para subida de nivel el monstruo insignia. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Esta carta se trata siempre como un señor del tiempo. No puede ser invocado en modo normal, colocado. Debe ser invocado en modo especial desde tu mano, teniendo 10 o más monstruos en tu cementerio. En DL eso va a ser un poco difícil, pero bueno, no se preocupen. Hay otras cartas que pueden invocarlo desde el deck, ignorando sus condiciones de invocación, como por ejemplo la trampa ya en su nivel 3. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Una vez por turno, puedes invocar de modo especial desde tu mano o cementerio un monstruo hada de nivel 8 o mayor, pero sus efectos son negados y además su ataque se convierte en 4000. Básicamente nada más te va a servir para atacar. El efecto no es tan wow. Obviamente el chiste de este es que tengas un mono de 4000 y aparte invoques a más monstruos para que tengan 4000. Entonces el único problema con este es la forma de invocar. Luego, primero voy a mencionar esta, que es la carta buscadora. Es la única que no es de nivel 10. Es la única que se sale de lo estándar de los Time Lord. Y ahorita vamos a decir si va a salir o no. Si no controlas monstruos, puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano. Esta carta se puede tratar como 2 sacrificios para una invocación por sacrificio de un señor del tiempo. Puedes sacrificar esta carta y añadir a tu mano desde tu deck un monstruo señor del tiempo con 0 de ataque. Ya los señores del tiempo no necesitan sacrificar a esta para poderse invocar. Simplemente se sacrifica por su efecto, buscas a otro y el mismo señor del tiempo se podría invocar sin sacrificar. Entonces está bien. Lo único es que el señor del tiempo tiene que ser con 0 de ataque. Puedes desterrar esta carta en tu cementerio. Invoca de modo especial un monstruo señor del tiempo con 0 de ataque en tu deck. E ignorando sus condiciones de invocación, durante el turno en el que activas este efecto no puedes invocar otros monstruos de modo especial. Entonces, es la única carta que, si es que sale, sí o sí tiene que ir para la mini caja, ya que es el buscador. Y voy a suponer que sí va a salir, porque últimamente Konami siempre ha sacado los buscadores, o por lo menos un buscador. Y como este es el único del deck, pues tendría que estar saliendo. Por supuesto, ayer que lo estuvimos evaluando dijimos, pero es que esto le va a dar consistencia y va a ser aún más idoso. Entonces ahí quiero que me digan en los comentarios si creen que sí nos vayan a dar esta carta o creen que se la vayan a guardar para un futuro. Vale, y ahora sí nos pasamos a los demás señores del tiempo. Recuerden, prácticamente todos hacen lo mismo. Solamente los primeros 2 que vimos son los que son un poquito diferentes. No pueden ser invocados de modo especial desde el deck. Si no controlas monstruos, puedes invocar esta carta de modo normal sin sacrificar. Todos hacen eso. No puede ser destruido en batalla o por efectos de cartas. Igual todos hacen eso. No recibe daño de batalla de ataques que involucren a esta carta. Igual la mayoría hace eso. Y todos tienen un efecto que cambia dependiendo del monstruo al final de la battle phase si es que batallan. Esta lo que hace es barajar al deck todas las cartas en el cementerio de tu adversario. Una vez por turno, si tu adversario roba una carta, inflige 1000 de daño a tu adversario. Esto seguramente será partido a la mitad y nada más haría 500. Y además, el último efecto, también todo el mundo lo tiene. Una vez por turno, durante tu standby phase, baraja esta carta al deck. Te lo quita del campo, pero por suerte estás en la standby phase, entonces en la main phase puedes invocar a otro. Entonces, esa sí la veo posible que salga, ya que pues nada más baraja el cementerio del oponente. Da un poco igual, lo único genial es los 500 de daño que le está haciendo por robo. Luego nos pasamos a Zafion. Igual las mismas condiciones para poderlo invocar.
Y lo que cambia es, al final de la Battle Phase, si batalló, baraja al deck todas las cartas de magia y trampa que controla tu adversario. Básicamente es como un Hola Tornado, bueno, más poderoso que un Hola Tornado. Y si esta carta es mandada del campo al cementerio, puedes robar una carta. Entonces, esta sí la veo un poco más decente. Esta siento que se la podrían conservar para un futuro. Y también recuerden, aún falta un evento de Zone, que lo más probable es que traiga por lo menos una carta de los Time Lord o dos cartas. Luego tenemos a Zadion. Igual, mismas condiciones de invocación. Al final de la Battle Phase, si esta carta batalló y tus puntos de vida son menores de 4000, tus puntos de vida se convierten en 4000. Simplemente te recupera, la verdad es que no es la gran cosa. Y más porque en DL los OTKs están a la orden del día, así que si te pueden hacer OTKs, te van a hacer OTKs. No hay tanto problema por ello. Entonces, esta sí puede salir incluso en la caja como una carta NOR. Luego tenemos al camión. Ahora sí podemos decir que es un deck de camiones. Mismas condiciones, al final de la Battle Phase, esta carta batalló, baraja al deck una carta de control de tu adversario, y si lo haces, inflige 500 de daño a tu adversario. Ningún jugador puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de este efecto. Seguramente también va a ser partida a la mitad, nada más hará 250, pero bueno, le quita una carta en el campo, cualquier carta. Eso es lo que lo hace decente. Está siendo que la podrían dar como subida de nivel, como una carta SR o UR incluso, pero igual puede ser de la caja y que nada más sea una carta R. Luego tenemos a Hylon, mismas condiciones, y al final de la Battle Phase, si batalló, si tus puntos de vida son más bajos que los de tu adversario, inflige daño a tu adversario igual a la diferencia. Ojo, aquí estuvimos discutiendo si esto va a ser partido a la mitad o no. Y bueno, definimos que como dice inflige daño, suponemos que sí va a ser partida a la mitad, entonces haría la mitad de la diferencia. Y ya con eso fácilmente puede salir, incluso como una carta N de la mini caja. Si no lo parten, ahí sí podría ser una carta R o por subida de nivel. Luego tenemos al Rafión, mismas condiciones, final de la Battle Phase, si batalló, inflige daño a tu adversario igual al ataque de un monstruo contra tu adversario que batalló con esta carta ese turno. Obviamente será partida a la mitad, nada más haría la mitad del ataque de ese monstruo. Igual no lo siento tan guau, pero como es otra carta que hace daño fácilmente, siento que esta sí está decente, siento que esta sí la podrían poner como R o SR de la mini caja. Todo depende de si nos dan el buscador o no. Si sale el buscador, seguramente es una SR el buscador. Y luego tenemos a Metallion, mismas condiciones. Al final de la Battle Phase, si batalló, devuelva la mano tantos monstruos en el campo como sea posible, pero que no sean esta carta. Y si lo haces, inflige 300 de daño a tu adversario por cada carta de vuelta. Obviamente será partida a la mitad, entonces el daño no es tan guau, pero le estás quitando todos los monstruos en el campo. Esta siendo que es un poquito más poderosa que la que devuelve las cartas de Magitrampa, entonces podría ser que se lo guardaran, pero pues es un complemento, entonces yo creo que sí deberían de sacarlo. Uno por subida de nivel y otro por caja. Y listo, me queda solamente una carta Gabrión, pero esta también tiene el efecto de devolver las cartas del campo al deck. Pero esta devuelve todas, entonces esta es una evolución del otro que devolvía nada más cartas de magia y trampa. Así que me imagino yo que esta se la van a conservar para un futuro. Y listo, esos son todos los señores del tiempo que existen, todas las cartas que existen de señores del tiempo. Como dije, o bien nada más un sincro porque el arquetipo no lo saca. No tiene ningún cantante. Y también, como mencioné, siento que pues el único problema de los Time Lords es lo que todo el mundo hace, que no pueden ser destruidos, que no recibes daño ni nada de eso, entonces que fácilmente pueden activar sus efectos. Ya el efecto roto, ya con el primero que nos aseguraron, ya está. Pero sí, díganme ustedes qué opinan, qué cartas creen que nos vayan a dar, qué cartas creen que va a salir en la mini caja y cuáles de plano dicen no, esta no puede salir todavía. Bueno, aparte de eso será todo, muchísimas gracias por haber visto este video, recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima. Bye bye.